doctora. Soñario. Soñario. Así es. Estamos ahorita aquí en lo que se puede decir que es el... La taquilla, el lobby, claro. ¿Sí? Pues sí, un proceso muy lento, indudablemente. Queríamos entregar como algo bien hecho, ¿no? Algo que verdaderamente se viera como un pequeño teatro, un pequeño foro, ¿no? Y bueno, hasta apenas en estos momentos hemos logrado pues, lo que se fijaron como meta. Lo fijamos como meta. Y la verdad, nos sorprende esa habilidad para ajustar los espacios y adaptarlos. No una improvisación, bueno, la que tiene improvisación eran las que hacíamos antes. Y ahora realmente es un teatro, vamos a decir, no sé si este niño lo diga, un teatro pequeño, de bolsillo, pero bien hecho. Exacto, esa es la finalidad. Indudablemente algo que nos preocupaba mucho era la estancia, ¿no? La parte de la sillería que fuera cómoda, que verdaderamente tuviera el nivel de un pequeño teatro, que pudieras ver en cualquier ángulo donde tú te sentaras, que tuviera privilegios para los que están adelante o atrás, ¿no? Eso era lo que nos preocupaba. Nos preocupaban las cosas técnicas, realmente lo interno del teatro, con un pequeño foro. Así es. Vamos a conocer poco a poco la taquilla, la dulcería, lo que ustedes quieran. Vamos a pasarnos ahora a otro lugar donde están las butacas. Y la verdad, muy cómodas, estamos checando, bien puestas. Híjoles, es difícil, para terminar esto rápido, es difícil que usted, por ejemplo, que se dedica y que es un artista plástico y que es un licenciado en arte, de pronto se metan estas broncas, estas ideas de hacer teatro de serie, de veras. Bueno, mucha gente indudablemente me conoce como artista plástico, es cierto. Mi trabajo al 80% ha sido plástico, visual, pero no, he hecho teatro durante mucho tiempo, ¿no? Desde los 15, 14 años. No es difícil, más bien es el regreso, ¿no? Es como volver a mover algunas cositas y tener lo que tú anhelaste en algún momento. Vamos para allá y regresamos. ¿Qué les parece? Para que esto que está aquí cocinándose y está teniendo un final feliz, lo vayamos comprobando. Regresamos. Sí lo es, porque existe esa armonía. ¿No es así, maestro? Pues yo espero que así sea. Pues ya hicimos pruebas, ¿no? Y ya se empezó a hacer, por eso nos tardamos tanto. Digo, nos tardamos porque yo también estaba con ese apuro de que no me mato, nada más pasaba ahí. Pasamos arriba, ¿qué pasó? Y bueno, ahí vamos. Claro. Pues cada proyecto tiene una opción, ¿no? Y esta opción debe ser la adecuada, si no, de repente no salen las cosas. Entonces, siempre he sido paciente y eso ha sido una de mis virtudes, porque la paciencia me ha llevado a obtener pues, los triunfos por las cosas que anhelo en algún momento. Sí, porque nos sorprende verdaderamente esa paciencia, ese
sigilo, con lo que va haciendo las cosas, sin hacer tanto aspaviento, sin hacer tanto ruido, o sea, así que curvita, ¿no? O sea, va bien, ella va subiendo el ambiente y empieza a pegar todo esto a su edificio. Y nos da la sorpresa de tener un lugar que a mí me atrevo a decirlo, único aquí, se llama Sabarpollo, porque no se le no, yo no había visto que se le pusiera tanto esmero y tanto cuidado desde este punto de vista. Porque amigos, no, ustedes no están viendo, pero está así como debe de ser, está a desnivel, o sea, está en degradación. Sí, claro, claro. Para que no estemos así peleándonos con las cabecitas. Así es, cierto. Pues eso ha sido como el plus que le hemos dado, no solamente ahorita en el Soñario, sino en la frontera, ¿no? O sea, esta parte de comenzar a innovar, de traer cosas ligeramente más selectas, más a nivel, más de lo que realmente debe de ser, ¿no? O sea, debe ser un espacio funcional. Yo creo que la tetera, como el Soñario, pues son espacios funcionales que están pensados y planeados para albergar a la gente, al público, que pasen un buen rato, que es la finalidad. Ahora vamos a ir a otro punto y vamos a empezar ahora a otra parte de esta interesante entrevista que tenemos, esta conversación más que entrevista con el maestro Roberto Saldívar, y es la siguiente: los grupos. Ya está puesto, listo, la sala, la iluminación, el lugar, todo, perfecto. Los grupos. ¿Cómo va a ser la selección? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué no se crea? Todavía ni se abre y ya me están diciendo mis amigos teatreros, saludo a ellos, sobre todo ahí a este, ¿cómo se llama este amigo? Teatro Caravana. Caravana Teatral. ¿Vale? Caravana Teatral. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Donovan? No. Camilo San Juan. Camilo San Juan, director de esta gran organización, me dice, Mario, ya te escuché, ya vi rumores más bien, de que se va a abrir un teatro. Échale el ojo porque yo quisiera también estar ahí y quisiera saber las bases. Entonces, claro. ¿Cuáles son esas bases? ¿Cuáles son los requerimientos? Pues indudablemente la trayectoria del grupo, ¿no? Un director, un grupo de teatro debe tener ciertas márgenes para trabajar, ciertos gustos para las obras que montan. Entonces nos enfocamos a tres niveles principalmente. Uno que es la parte infantil, queremos abordar la parte infantil en Ciudad de Sahuacoyo, ¿no? Hacer este tipo de obras de princesas y cosas por el estilo. La parte de la adolescencia, que podrían ser los el tipo de teatro didáctico, prácticamente siempre va enfocado hacia la moral o hacia cualquier otra disciplina, ¿no? Apoyando prácticamente a la parte de la adolescencia. Y indudablemente la parte de teatro cabaret o teatro para adultos, ¿no? Algunos autores, depende mucho de la propuesta de la misma compañía. Lo que sí, pues es que también, o sea, lo que nos preocupa y lo que nos quisiéramos nosotros dar al público de aquí de Ciudad de Sahuacoyo es compañías sólidas, o sea, buenas propuestas que tengan el mismo nivel que tiene Huracán o la Condesa, ¿no? En ese sentido, o sea, con estos mismos foros. Así es. Y esto, amigos, pues no es desmeritar lo que se hace en otros lugares, en otros campos, en otros espacios, que ellos mismos lo han dicho, ¿no? Nuestras trincheras son las calles, nuestras trincheras son los espacios abiertos, nuestras trincheras son este teatro o este otro. Pero sí, ahora que hemos visto varios encuentros de teatro, varios encuentros, inclusive en competencias, donde viene lo mejor de lo mejor de los actores teatrales, pues sí hemos visto y esas puestas escénicas, esas obras, pues también las queremos ver aquí nosotros, ¿no? Independientemente de la compañía que sea, si son de aquí, si son de allá, si son de por allá, pues que estén aquí también. El chiste es venir, preguntar, confrontarse, pues tocar la puerta y por supuesto, ¿no? Estamos abiertos para cualquier propuesta, si tiene un cierto grado de margen, en el sentido de que debe ser una propuesta en escena que verdaderamente sea un producto escénico. Así es, porque vamos a comentar esto. Obviamente que este foro está abierto
como receptor económico para que siga creciendo. Entonces, no, la entrada tiene un costo y por tanto también la puesta escénica tiene que tener esa garantía de captar público y que se solvente y se sustente, ¿no? Así es. Entonces, esa es la finalidad. Al final de cuentas, lo que queremos es empapar al público de Ciudad de Nezahualcóyotl de que pues, el teatro hay que revivirlo, hay que apoyarlo, hay que asistir. Indudablemente se requieren de tres cosas principales: público, teatro y montaña. Si nosotros ordenamos perfectamente eso, te aseguro que sale una buena conclusión. O sea, todos saldremos ganando en ese sentido. Hablando de monedas y pesitos, ¿Cuál es el costo promedio de la operación? Depende esta parte del donativo y la parte del ticket, ¿no? Depende, siempre va a depender del tipo de puesta que esté, ¿no? La verdad es que ya me gustaría tener actores que de una u otra forma sean reconocidos. Entonces, indudablemente, el costo de momento va a ser superior, arriba de... ¿Por qué? Porque la butaca es muy poca, la cantidad de butacas son relativamente pocas. Eso es una ventaja porque vamos a tener al actor enfrente, encima de nosotros, ¿no? Y entonces eso va a ser muy interesante porque es casi una primera fila, ¿no? Es casi estar conviviendo, entrando en la epopeya de la misma trama, ¿no? Claro que sí. Eso es como el plus. Sí, y por eso la importancia de la selección que se va a tener antes, ¿no? Estas carpetas tan necesarias en ocasiones que manda las mismas compañías y que ellas mismas saben el juego que está en todo esto. Vaya, si fuéramos con otras personas, sí dirían carpetas, valores, currículas y cosas así. Pero los teatreros los conocen, saben perfectamente porque es su chamba y su trabajo. Entonces, lo que se les pide no es algo fuera de lo común, es exactamente, quieres entrar, tráeme tu carpeta, ¿no? Y la garantía, sobre todo, que ellos también pueden ganar. Por supuesto, claro, o sea, muchísimo más. O sea, reconocimiento, espacio, no sé, que se abran oportunidades en otro lugar, nada más porque los vieron aquí. Muchísimo, creo que ganan muchísimo más una compañía presentándose en un sitio que de una u otra forma pretende ser un sitio consolidado que está en la banqueta. Así es, en espacios abiertos, que vuelvo a comentar, ellos ya saben cómo se trata el asunto, ya saben de qué es el asunto, y cuando se presentan en lugares como estos bien acondicionados, con todas las facilidades, con todas las cuestiones que no tienen que hacer mucho trabajo, de estar gritando, estar haciendo mil movimientos para que la gente esté sujeta ahí a lo que está sucediendo arriba del escenario, que a veces ni siquiera es el escenario, es la banqueta o es otra cosa, y entonces se cansan. Y lo que me han dicho ellos, cuando es un lugar cerrado, tenemos toda la atención puesta en nosotros. Entonces ahora ahí nuestro trabajo se dificulta un poco más, pero en el sentido de que tenemos que estar bien marcados en la obra, bien arriba, para no caer en tropiezos y pastelazos, que luego sí los caen, pero son tan hábiles que nadie se da cuenta, ¿verdad? Es cosa del teatro. Bueno, amigos, estamos aquí en esta área, ahora vamos a pasarnos de aquel otro lado donde está el escenario realmente, y vamos a platicar otras cosas fuera de un poquito de esta emoción que me causa el estar en un lugar tan bien planeado, tan bien cómodo y sobre todo con la confianza de que estás seguro. Porque a veces de trasladarnos a la Ciudad de México a otros espacios para ver una obra, pues ya nomás vemos el reloj y estamos con el pendiente de ver a qué hora se acaba, porque ya nos tenemos que retirar. Claro, sí, claro. Creo que esa es la ventaja de tener un espacio aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl, que ya nos tendríamos que desplazar a otro tipo de colonias para poder ver un teatro de buen nivel. Eso es lo que pretendemos. O sea, al final de cuentas, eso es lo que se pretende al crear un espacio como el Cineadio. Así es. Así que, amigos, no nos vamos. Nos pasamos de aquel lado, estamos haciendo básicamente una visita de lo
lugar a lugar para irlo conociendo y para que ustedes vengan y estén instalados en las butacas y viendo el escenario, pues sepan de qué estamos hablando. No estamos nada, estamos en tiempo de una crítica y bueno, vamos de aquel lado. Gracias al apoyo de la productora que está de aquel lado, ¿verdad? A Lupe, ¿saluda? Hola. Muchas gracias. Regresamos. Perfecto. Amigos, pues estamos ahora sí que arriba de lo que es el escenario y bueno, es una emoción el estar acá arriba porque se nos sabe la dicha cuando veo a mis amigos, a mis compañeros de teatro, cuando se iluminan sus caras ante el aplauso, ante ponerse de pie el público y brindarles con toda esa pasión que ellos han despertado en su actuación. Entonces, es emocionante estar de este lado porque se juega la vida, literalmente se la juega en ese juego de ser y no ser, ¿verdad? Me comentaba que ya había tenido hace tiempo contacto con el teatro y que este era un reencuentro con él mismo. Sí, indudablemente yo nunca me he separado del teatro, a pesar de que siempre he sido artista plástico. El teatro siempre fue mi pasión, ¿no? A nivel preparatoria comencé a hacer el teatro, preparatoria como todos, ¿no? Posteriormente había un concepto que yo no sé si sea todavía válido, en ese entonces se llamaba teatro experimental. Sí, todavía. Vamos a verlo. Y bueno, hicimos muchas obras de teatro en la calle, varios foros. Lo dejé, comencé a hacer mi carrera, desarrollé toda esta parte, me enfoqué principalmente en la historia del arte y bueno, hace 10 años imparto teatro, o sea, yo imparto teatro en la preparatoria. Fíjese nada más. O sea, que de caras vemos. Pues, sí. O sea, podemos toparlos en la calle y nunca vamos a saber quién es el otro ente hasta que no lo empezamos a conocer en su esencia y en su lugar de trabajo. Y hablando de trabajo, ¿la tetera y soñario son dos cosas diferentes o es una misma cosa o cómo está ahí? Vamos a ir deshojando la margarita de las dudas. Muy bien, la tetera como tal pretendía ser un espacio cultural. En realidad fue y ha funcionado, ¿no? Sus paredes siempre se han prestado para exposiciones y sus espacios se prestaron para algunas presentaciones de libros y conferencias y charla, charla, charla. Ahora creo que es válido dejar a la tetera como lo que es, ¿no? Como el plus que se ha ganado, que actualmente es un restaurante en forma, ¿no? Un restaurante barrio, un restaurante café, donde se sirve los postres, las ensaladas, las pastas, puedes comer algo muy elaborado o cosas muy básicas, ¿no? Que las puedes encontrar en cualquier parte, las salitas o la limonada, ¿no? Es una barra increíble. Pero vale la pena no solamente conocer la parte gastronómica de la tetera, sino también sus espacios. Sus espacios casi siempre se renuevan, o sea, casi siempre están en constante movimiento. El por qué no lo sé, o sea, vaya, es un juego, es algo divertido. Y a la gente le atrae, llegar a un espacio que se mueve, que no solamente está inmóvil. Así es, porque realmente ahora que estamos llegando otra vez, encontramos una escenografía completamente diferente y todavía hay rasgos que yo me enamoré de esa pared de los espejos, de que la vi. No desaproveché esa que la foto la recuerdo antes de que me la cambien, porque son de las pocos mobiliario que está todavía, pero lo demás está cambiado. Pero sin embargo sigues teniendo y bueno ya le estoy diciendo, ya estoy hablando de tú, pero es que la verdad ante tantas cosas en común, pues digo. Veo todavía muchas partes de arte. Claro, objeto, o sea, indudablemente no se le va a quitar, nunca se va a quitar ese sentido a la tetera, ¿no? O sea, la tetera nace con esta necesidad de crear un espacio gastronómico, e indudablemente la misma comunidad nos envuelve a ser un centro cultural, pero yo creo que entre centro cultural y café y cosas por el estilo está todo muy unido. Indudablemente lo que nos une
junta, lo que nos ata con la tetera, pues es de que convivimos en el mismo espacio, ¿no? O sea, es la misma plataforma, la misma casa, vaya, no se puede separar. Pero sí vamos a definir por completo que es Uñario actualmente, pues es un foro, es un teatro pequeño, ¿no? En el cual pues está al 100% relacionado a las artes y que indudablemente pues se abre con esa finalidad, ¿no? Dejar a la tetera como este centro gastronómico en el cual cada uno de nosotros puede ir, asistir, sentarse, disfrutar de una buena taza de café y venir al Uñario a llorar, a cantar, a reír, a gritar, a convivir con los personajes, con los actores, con las compañías, directores que se presentan aquí, ¿no? Claro, o sea, por eso preguntaba, entonces, en este momento, así como lo estoy escuchando, la prioridad es Uñario. La prioridad como parte cultural es Uñario. Y como proyecto, ¿no? Y como proyecto, por supuesto. En este momento, creo que no puedo hablar de consolidación porque no la hay, ¿no? En el país le seguimos tomando muchas asperezas, entonces cualquier cosa se tambalea. Pero pues la tetera ha tenido su historia, ¿no? Y ahora vamos a trabajar con esta parte cultural, con esta parte más enfocados a la preparación, a la creación, a la elaboración, ¿no? Talleres, cursos, indudablemente presentaciones de teatro y todo lo que se pueda venir y ocurrir y hacer y tomar las propuestas de otras personas. No, creo que, claro, hay que definir primero la palabra teatro. ¿Qué es teatro? El espacio o la gente que lo hace. Así es. Una vez que tengamos esa definición, si sabemos que teatro es el espacio, vaya, el teatro ha evolucionado, ¿no? O sea, el teatro de paleolítico, pasando por Roma, Grecia, bizantino, o sea, se han ido cambiando los foros, los formatos. Entonces, yo creo que el microteatro no es más que acercar a la gente de inmediato a un concepto teatral escénico. Esa es su finalidad. La finalidad del microteatro en México, que empezó en España y que actualmente hay muchas sedes en diferentes países de Latinoamérica, es precisamente eso, ¿no? Un teatro que tiene 700, 800, 1200 butacas, es bien difícil llenarlo. Es bien difícil llenarlo. Lo tienes que llenar con espectáculos llenos de luces y cantantes y cosas por el estilo. Gente que te llena por el nombre, porque realmente ha sido actores o cosas por el estilo, ¿no? Y casi siempre lo que te venden son musicales, ¿no? Así es. O sea, el musical pues es para Hollywood, para Broadway, está bien. En México también necesitamos este tipo de teatro crítico, ¿no? Que nos haga realmente reflexionar, ¿no? De esta parte de la reflexión, de la vivencia, de lo que se está viendo, observando constantemente. Entonces, esto es lo que se maneja en este tipo, o eso es lo que se pretende que se maneje en este tipo de teatro, ¿no? Que salgas con esta parte reflexiva de dónde estás y qué estás haciendo. Y sí, la vida en rosa está padre, ¿no? O sea, esta parte de ir, pagar un Netflix de 2.500 pesos, un solo boleto, ¿no? Pero lleva a tu familia. O sea, esta oferta de los teatros pequeños, pues es un boleto muy reducido en precio, ¿no? Donde te puedes pasar un buen rato y vuelvo a repetir, y ganan todos. O sea, hay muchas compañías en México, muchísimas compañías teatrales, ¿no? Tanto alternativas como vigentes y las que van surgiendo. Entonces, hay muy pocos foros, en realidad hay muy pocos foros. Y los que hay están saturados de lo mismo. Llegan estas ofertas de adaptar ciertas casas o adaptar ciertos espacios, pues yo creo que es padre, es bueno, ¿no? Ahora, pensando como actor, pues cualquier lugar es el escenario, hay que actuar, ¿no? O sea, no me hables, actúa. Entonces, yo creo que esa es la finalidad. Yo creo que ningún actor se molesta hasta en cambio. O sea, mientras más espacios se abran, pues qué bueno, hay chamba para muchos actores, ¿no? Y directores. Claro, porque bien dices que es el contacto primero que tiene el público con el actor, ¿no? De pronto ya se derrumba esa
ese monumento que teníamos hacia los actores, estoy hablando de Mauricio López Tarso, por decir alguien específico, que el señor realmente en persona es una preciosa persona, es un humano que sientes y es sensible ante el abrazo, ante el aplauso y el acercamiento. Entonces, es una necesidad más del actor brindarse al público como una especie de ruedo y brindarse, ¿no? O sea, decir, aquí estoy. O sea, no me tienen a 20 metros, estoy aquí al contacto. Claro, claro, claro. Yo creo que esa es una ventaja para el espectador, indudablemente tener en primera fila a los actores, ¿no? Ver verdaderamente su trabajo actoral, ¿no? Su gestualidad, su voz, su dicción, ¿no? Su desplazamiento en el escenario. Eso se me hace que es muchísimo más rico que verlo a, exacto, a 20, 30 metros, que no vas a ver nada. Así es. ¿Por qué bien dices estos ambientes musicales? Que por ejemplo, ahora que estuve ayer estuvimos allá por la zona, por Colonia Juárez, y Cuauhtémoc, están estos teatros gigantescos en donde ponen dos obras, El Rey León, creo, y El Sirenito. Y yo le preguntaba a alguien, ¿cuál verías? Yo, la verdad, honestamente, ninguna, porque son tan comerciales y tan bofas de lo que yo quiero y me gusta, que no me dejaría nada. Prefiero mejor ir a un centro, a un lugar que aquí cerca hay, que aquí por aquí existen varios lugares, digo nombres para que no digan que estamos hablando de bulto: el Centro Cultural de Diversidad, el Centro Cultural del Foco, la sala de Así Pasan 5 años y la Romita, por decir algo. O sea, que ahí mismo, en esos grandísimos edificios, existen microteatros a los lados. Y créanme, es curioso, siempre están llenos. No, claro, sí, por supuesto. Es que la oferta es totalmente distinta, ¿no? El formato es totalmente distinto. El concepto que mete el empresario hacia el espacio es totalmente distinto a lo que pretende ser Telmex, o cualquier otro tipo de teatro, que son muy grandes. No, es el teatro como plataforma para ganar dinero siempre es excesivamente difícil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay muchos factores que hacen que la persona no vaya al teatro, ¿no? Desde el mismo internet en casa, desde la misma televisión, o sea, sí hay muchos factores para que tú no asistas al teatro. Entonces, el teatro desde hace 20 años, no sé, pensando en una fecha, ha tenido problemas en su entrada, en su taquilla. Una crisis constante, ¿no? Pero es constante, o sea, ya no es nueva, ¿no? Ha sido durante mucho tiempo. Entonces, para llenar espacios de 800 personas, indudablemente tienes que hacer una labor de campaña, de publicidad increíble, ¿no? Para llenar un espacio más reducido de 30, 40, 15 butacas, pues indudablemente va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más ágil, indudablemente, va a tener el espacio constantemente lleno. O sea, la diferencia es garrafal, ¿verdad? Pero garrafal, estábamos hablando de abismal, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ir ya terminando esta charla, y la verdad es que yo me estoy quedando encantadísimo de esta propuesta, de este nuevo foro, de este soñario, y quiero ir terminando con estas cuestiones. Ya hablamos allá de aquel lado sobre las cuestiones económicas, pero vuelvo a repetir para que quedemos claros, a lo mejor, ya hablando ya después de esta crítica que tuvimos. ¿Sí se le gana al teatro? ¿Sí se le está ganando al teatro? ¿O es únicamente la aventura de querer probar? Bueno, aventurarse. Soñario no está todavía inaugurado, o sea, en realidad no hemos inaugurado, no hemos tenido alguna obra ya formal. Espacio. Indudablemente hace un par de años hicimos una prueba, ¿no? Abriendo un espacio muy alternativo, pero muy, muy, muy alternativo, en el cual pusieran sillas y un poquito de luces y quizás una cortina, ¿no? Pero les aseguro que la experiencia fue, pues, mala, pues sí, no fue nada grata. ¿Por qué? Porque la gente no asiste al teatro, mucho menos la gente de Ciudad de Zapato y el Parola, por lo menos en este tipo de foros. Se tiene que trabajar, individualmente se tiene que trabajar. El cómo nos vaya no lo sé. Bueno, eso ya depende de mí,
depende de las compañías, depende de ustedes como público, ¿no? Depende de querer entrar y ser un poco curiosos, ¿no? Con los espacios que se abren, preguntar qué es, qué será, qué hay, y verdaderamente llevarse una sorpresa. Esta clase de cuestiones ya van directamente al empresario, llámese grande, llámese chico, llámese promotor. ¿Cómo ir solventando eso, o sea, cómo ir solucionando esos problemas? Dejemos ya el romanticismo de tener este foro, de tener a grupos, de ser un semillero, de su por ahí, sino cómo lo hacer para atraer gente. Existe una cuestión aquí en esa que parece estupendo en ocasiones, pero a veces me parece un poco nefasta. Ver en muchos lugares y espacios los mismos amigos de siempre, que son los fieles. Pero en esos mismos fieles existe esto de que, pues regálame dos entradas, ¿no? Voy a venir con mi chica, voy a venir con esto, así ya, dos entradas. Y vemos seis lugares. Pero de entradas reales no vemos ninguna porque no sé qué pasó ahí. ¿Qué hay para hacer eso? ¿Qué hay previsto? Pues indudablemente antes de abrir este espacio, por obvias razones, siempre lo he dicho, siempre se tiene que estudiar, siempre se tiene que estar preparando. Entonces, antes de comenzar esta travesía, pues indudablemente había cursos de producción, había cursos para ser empresarios, había cursos para poder hacer toda esta logística interna, ¿no? Cursos que verdaderamente te llevan cierta cantidad de tiempo que tienes que pagar, cursos de actuación para poder adquirir una vez más toda la tecnología, más bien todos los conceptos que se manejan dentro del teatro. No porque no los conociera, sino simplemente porque no estaba vigente, ¿no? Entonces tenía que volverme a empapar de toda esta terminología para que verdaderamente pudiéramos hablar entre el actor, el productor, el director, el dueño del teatro, el chavo que limpia las butacas, ¿no? O sea, verdaderamente se tiene que uno preparar. Entonces, indudablemente también, pues hay todo algún tipo de estrategias, muchísimas estrategias, ¿no? Cosa que lo van a ir viendo poco a poco. Ustedes hay que ponerse atento y, por supuesto, hay muchas estrategias. Sí, porque luego caemos en ese error de que ya tenemos la idea y pensamos que todo el mundo se va a contagiar, el vecino de al lado, el del otro lado de la calle, la otra colonia, y como bien dices, ¿no? Por cuestiones de curiosidad, pero a veces la curiosidad mata. A nota de que uno se acerca y ve gente rara, gente extraña, y dice, no, pues aquí no hay ningún lugar, y se va. No, aquí no creo que venda, no sea farmacia, no sea mercado, entonces ni me acerco. Claro. Eso es a lo que me refiero. La parte artística la vamos a tener siempre completa, afortunadamente, porque hay muchos grupos que quieren conocer y entrar en nuevos proyectos y nuevos foros. Pero la gente, el público, aquella que tiene que pagar forzosamente su boleto, porque si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Todo el tiempo cortesías, güey? Bueno, no, indudablemente aquí entra la parte de cómo se maneja la taquilla, ¿no? Entonces, pues, por obvias razones, habrá cortesías, no sé, hay promocionales que pagas uno, que entras dos, dependiendo del día, dependiendo también de la obra por sí sola, ¿no? Aquí la finalidad, yo creo que la gran finalidad de abrir un espacio de teatro alternativo, como es el Soñario, es verdaderamente ser funcionales, pero ser funcionales primero a nuestro sector, a nuestra colonia, a la gente que vive a nuestro alrededor, que nos conozcan y que ellos se empapen del teatro. Si en algún momento podemos brincar a la otra colonia y que la otra colonia también exista y después que la otra y así sucesivamente, que después sea un centro, verdaderamente como un centro, como centro, valdrá la pena. Pero primero debemos ser más pragmáticos. Primero al vecino, lo tocamos, lo invitamos, a la vecina, primero a la persona que está atrás con nosotros y cosas por el estilo, ¿no? A la gente que asiste a la misma tetera, ¿no? Decirles que aquí existe el Soñario, que puedan asistir, que sea así, ¿no? Y posteriormente iremos creciendo poco a poco, conforme nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestro compromiso, ¿no? Nuestro profesionalismo. Pero entonces vamos a
puntualizar esta parte. Va a haber un maratón que todavía falta estructurar. Todavía falta estructurar, ¿no? O sea, todavía falta algunos detalles. Vuelvo a repetir, no es arbitrario, no es llego, es un abro y ya quiero. No, para nada. O sea, vaya, nos hemos dado el tiempo necesario para armar este espacio. Vamos a dar el tiempo necesario para armar algo serio, verdaderamente serio. Creo que se quede como un puntual, ¿no? Sí, esto, no estamos jugando, no queremos jugar en esta ocasión, ¿no? No queremos ser arbitrarios, sino más bien ofrecerle al público verdaderamente una obra de teatro, un espacio muy al estilo, vuelvo a repetir, de Shakespeare, de teatro, ¿no? De Galeón, o sea, gente que verdaderamente sea profesional, que sea comprometida con lo que está haciendo. Pues ahí está, amigos, ya está dicha la noticia, esperando con mucha paciencia las fechas y bueno, pues ya nos agarramos, ¿no? Así que está aquí en la cámara, va a ser un maratón, una temporada, no sé de cuántos días ni cuántas horas, pero gratis. Sí, por supuesto, claro que sí. Ahí está. Sí. Yo espero que por lo menos el 30 de abril, que es dentro de 15 días, podamos abrir para el público infantil, así igual de gratis. Siempre y cuando alguien que vea que quiera participar en esta parte del 30 de abril, que quiera obsequiarles con su trabajo, el espacio está abierto a eso, que venga, que quiera hacer algo con su trabajo y que asistan los chiquitos, los niños, pues sería como padre, ¿no? Sería como el inicio de algo grande, ¿no? Sí, claro, nos podríamos poner de acuerdo, el correo lo pueden checar en la tetera, ¿no? Ahí lo manejo yo, y eso puede ser interesante, que me diga, yo quiero participar del 30 de abril, alguien dame, puede ser interesante para invitar a los niños, ¿no? Eso va a estar genial, o sea, te comento, o sea, hay varios grupos que nos están pidiendo estos espacios que ya dieron la vuelta y el rally en Ciudad de México y en otras partes de la Valle de México. Y andan buscando esos espacios nuevos donde puedan ofrecerse y donde busquen la frescura de lo nuevo. En este caso esto es nuevo completamente. Entonces, yo auguro que van a estar mandándote desde ahorita, porque esto vamos a mandar a todas partes, a todos los mismos teatreros sobre todo, y al público en general, para que se enteren y estén pendientes de cuándo va a ser realmente el día de esos maratones infantiles. Los niños van a estar, pero sí, como enanos. Ojalá. Para eso trabajamos, para eso lo diseñamos. En algún principio se quiso hacer un espacio únicamente para el público infantil, viendo que no hay espacios serios en formato teatral, pues nuevamente vamos a hacerlo y más bien lo implementamos ya para alargar tres tipos de público, ¿no? Bueno, pues maestro, pues ya ahora sí que ya estamos, ahora sí que en el final, ya realmente ya hablamos de muchas cosas, sobre todo de este gran escenario soñario, y hablamos de que la tetera permanece todavía en el gusto de muchos, está de aquel lado, y que esa magia de estos objetos, de estas cosas bien puestas, bien instaladas, así que anda uno como un chiquito viendo así de lado a lado, porque donde quiera que uno ve, encuentra ese juego de luces y de cosas. Pues, ¿por qué nos despedimos? ¿Por qué queremos agregar esto? Pues, me gustaría cerrar pensando y tratando de decirles que es un gran esfuerzo. Indudablemente el espacio es muy pequeño, es un gran esfuerzo. Indudablemente tenemos que trabajar con esta seriedad que, vuelvo a repetir, es importante para todos, para el público que va a venir, que asiste. No me gustaría engañar a nadie, entonces eso es lo interesante, que la gente que se presenta aquí, la gente profesional, gente que verdaderamente ha estado en un escenario, por lo menos tiene algún curso de, no sé, de teatro, que verdaderamente ha vivido el teatro, pero no podemos abrirle la puerta a la parte la gente que nada más es por gusto, por hobby, por tendrían que trabajar muchísimo más para actuar. Tenemos que ponernos en punta, en boca, tenemos que ya tener este nivel como lo tienen otro tipo de colonias aquí en la Ciudad de México.
O sea, que nos llevan mucho, muchísimo, muchísimo. En otras colonias hay 20 teatros juntos, sin ningún problema. Yo sé que Ciudad de Zahualcoyo relativamente es joven, quién sabe. Hay muchos problemas, ¿no? Económicos, sociales, pero vamos a empezar a crecer, ¿no? A empezar a crecer con nuestra parte cultural. Un teatro en forma puede ser interesante. Claro, eso es lo que más me interesa al venir aquí a La Tetera, aquí al venir aquí a Soñario, porque sin quitar eso, bueno, más bien quitando eso de los halagos y desamanos, realmente yo conozco al licenciado hace tiempo, es una persona muy profesional y que si tardó mucho para aterrizar esto que estamos viendo ahorita, él me va a decir que me tarde otro poquito más, no pasa nada, todo va a cambiar. ¿Es así? Claro que sí. Bueno, amigos, pues eso fue Persecución de Crítica, les dio mucho gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, aquí estamos. En la víspera de la noticia, que siempre son agradables, venimos aquí. Muchas gracias al apoyo, sobre todo de la productora que está de aquel lado, Alonso Martínez, Lupita. Muchas gracias. Saluda. Hola, hola a todos. Muchas gracias.